todos, bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage, un canal dedicado a los juegos de mesa, y hoy venimos con otro avance de uno de los mazos de una nueva heroína que llegará al juego de cartas de Marvel Champions, que no es otra que la Bruja Escarlata. Hay bastantes ganas o hype con este personaje, veremos a ver cuando tengamos el mazo entero, pero es uno de los personajes más poderosos del universo Marvel, así que bueno, hay interés por verlo. Así que vamos a ver las cartas que se han visto hasta ahora. Las cartas que vamos a ver están en inglés, os las seguiré contando en español, pero no os preocupéis porque el juego, si no lo sabéis, está perfectamente en castellano. De hecho, sale simultáneamente básicamente en Estados Unidos en inglés y en España en español, así que no habrá problema. Bueno, pues empezamos con la carta del personaje de la superheroína de la Bruja Escarlata. Sus estadísticas, como veis, son 2 de intervención, 1 de ataque, esto llama la atención, y 2 de defensa. En principio el ataque parece bajo, pero veamos, porque en función de las cartas que tenga, lo mismo puede hacer cosas bastante chulas. Tiene los rasgos de Vengadora y Mística, y tiene una propiedad que se llama Control Caótico, ¿no? Caos Control, o quizás Controlar el Caos, que es una interrupción, y te dice: cuando cuentes los iconos de aumento de una carta de encuentros, puedes descartar la carta de arriba del mazo de encuentros y contar el número de esos iconos de aumento en su lugar. Así que si te sale una carta bastante alta, que tenga a lo mejor 3, 4, creo que no he visto, pero bueno, si tiene hasta 3, pues puedes jugártela para pues intentar que haya menos iconos de aumento. Tiene 10 puntos de vida y su tamaño de mano es de 5. Vamos a ver su alter ego, que es Wanda Maximoff, que como veis tiene 3 puntos de recuperación, tiene el rasgo de Mística y tiene el superpoder de los gemelos, porque recordar que Wanda Maximoff es la hermana gemela de Mercurio o Quicksilver. Y estos dos personajes, si los podemos jugar juntos en la mesa, pues va a haber ciertas sinergias entre ellos que puede hacer que sean bastante interesantes. Habrá que ver en qué se materializa, ¿vale? Y nos dice que tiene una acción que puedes descartar 2 cartas de tu mano y robar 2 cartas, lo cual no está nada mal. Y esto, si está en juego Quicksilver, Mercurio, podríamos hacerlo con 3 cartas, lo cual no está nada mal. El tamaño de la mano en este caso es de 6 y seguimos pues con los 10 puntos de vida. Vamos con esta carta, que es un hechizo, un superpoder. La traducción es un poco, no me atrevería a decirlo, no sé si es como una llave inglesa de esta GC, ¿vale? No, no sé, un torniquete o algo así. Tiene un coste de 2, es un evento, así que la jugaremos directamente desde la mano. Y es una acción de héroe. Te dice que descartes las 3 cartas de la parte de arriba del mazo de encuentros, y por cada carta descartada de esta manera, que tenga iconos de aumento igual a... ¿Vale? Pues si tiene 0, haces 2 de daño al enemigo. Si tiene 1, quitas 2 de amenaza de un plan. Si tiene 2, robas una carta. Si tiene 3 o más, colocas una carta de estado en un personaje. Podrías elegir, ¿vale? Está bien la carta esta. Luego tenemos aquí otro hechizo, que es Magia Caótica. Es un evento, cuesta 0, así que la podemos jugar directamente sin coste alguno, y es una acción de héroe. Y te dice que puedes jugar una carta desde tu mano ignorando el coste de esa carta, lo cual no está nada mal. Y luego te dice que descartes cartas de la parte de arriba del mazo de encuentros igual al coste impreso de la carta que has jugado. Es decir, te permite jugar una carta gratis sin gastar recursos, pero vas a tener que descartar un número de cartas del mazo de encuentros igual a ese coste. Está bien, porque te puede permitir jugar cartas muy caras sin tener que gastar recursos, pero va a hacer que el mazo de encuentros avance un poco más rápido. Eso, bueno, pues un poquito... Esta es otro evento, tiene un coste de 1, habrá que pagar un recurso para jugarla, y la traducción sería algo así como quizás realidad retorcida, ¿vale? Warp Reality. Es un hechizo, un superpoder, y es una interrupción de héroe. Dice: cuando una carta de encuentro es revelada desde el mazo de encuentros, puedes cancelar todos sus efectos y descartarla. Y luego tendrás que descartar cartas de la parte de arriba del mazo de encuentros igual al número de iconos de aumento que tuviera la carta. Lo mismo, te permite anular todos los efectos de una carta de encuentro que puede ser bastante dañinas, pero vuelve a hacerte avanzar el mazo de encuentros. Sleeping Sanity, esto es cordura durmiente, ¿no? Algo así. no sé cómo traducirlo, que es la obligación. Ya sabéis que todo superhéroe, ¿vale? En Marvel Champions tiene una carta de obligación que se mete en el mazo de encuentros, y bueno, si sale, hay que aplicársela al jugador que controla, bueno, el personaje del que es. En este caso sería el de la Bruja Escarlata. Te permite dar la vuelta a tu forma de alter ego y tendrías que elegir. Una es agotar a Wanda Maximoff y quitarías del juego esta carta, y la otra, descartar las 5 cartas de la parte de arriba del mazo de encuentros.
y por cada icono de estrella que salga en esas cartas, que se descarte de esta manera, colocarías uno de amenaza en el plan principal. Es decir, sacas 5 cartas y en cada una de ellas, si te sale una estrella, colocarías uno de amenaza en el plan principal. Pupa, ¿eh? Luego, el aspecto con el que va a venir es el aspecto de justicia. Aquí tenemos uno de los aliados, coste 4, un poquito alto, la verdad. Speed, que tiene 2 de amenaza, 1 de ataque, 4 de vida, es vengador. Y tiene una respuesta, dice, después de que Speed intervenga, puedes prepararlo. No está mal, no está mal, porque podrías incluso llegar a quitar 4 de amenaza de un plan o a quitar 2 y hacer una de ataque, ¿vale? Siempre y cuando pues, te lo permita, porque todavía aguantes el daño que te llevas. Otra de justicia que va a venir con la Bruja Escarlata es esta de crisis prevenida, ¿no? O algo así, o prevenir la crisis, que son cuesta 3, ¿vale? Es un evento y es una acción de héroe para intervenir, que te permite quitar 3 de amenaza del plan principal. Y si has pagado esta carta usando el icono de energía mental, ¿vale? El recurso mental, esta intervención ignoraría el icono de crisis. Es decir, podríamos con esta carta, si hemos gastado algún recurso mental para pagarla, podríamos ignorar si hay algún plan con el icono de crisis y podríamos quitar amenaza del plan principal, incluso aunque hubiera un plan por ahí con el icono de crisis. Otra carta de justicia, que es otro evento de coste 1. Dulce retribución, quizás, ¿vale? Es un ataque, es una acción de héroe y es curioso porque cuando la juegues el villano va a ejecutar el plan, pero le haces 4 de daño al villano. Entonces, bueno, en determinada situación te puede estar para darle el golpe de gracia, que ya te da un poco igual que meta amenaza, quizás. Vale, otra de justicia es un evento coste 0 y esto sería así como un detalle, darle la vuelta a la situación, ¿no? Algo así, no sé cómo lo traducirán exactamente. Es un ataque, es una respuesta. Dice, después de que tu héroe intervenga y quite toda la amenaza de un plan, puede hacer 3 de daño a un enemigo. Lo cual no está muy bien, ¿vale? Está muy, muy chulo. Y bueno, pues por último, os vamos a mostrar el tapete. Ya sabéis que cada personaje suele venir con un tapete asociado. Pues para el que le guste mucho el personaje y quiera jugar mucho con él, pues tiene su tapete asociado. Este tipo de tapetes, como sabéis, en España, normalmente Fantasy Flight no los saca. Si vais a vuestra tienda amiga y demás, normalmente, si los pedís, los pueden conseguir, al menos nosotros en Atlántica. El tapete que veis en las partidas, lo pedimos a ellos y nos lo trajeron y no nos salió caro ni nada por el estilo. Así que no está nada mal. Y ahora, si te ha gustado todo esto, suscríbete al canal y no te pierdas nada de Marvel Champions.